triste a este mare adunare populare tutto lo loquitorio mancipulum cores un salut caluros considera a chasta ca aló aló aló. Esto es Esposas de Dictadores 1 de René Polles, autor que dirijo por tercera vez. Bucarest 1842, madre, la familia pone en duda los fundamentos de nuestra sociedad. Es la única subversión posible contra toda forma de cálculo. ¡Madre! ¡No lo soporto! ¡Intentaron asesinarme! ¡No! El atentado obviamente fue dirigido a mí. Yo soy Elena Ceausescu. ¿Usted es paranoica? Sí, y tengo derecho a mi paranoia. Por supuesto, a mí me tenían que matar. A mí me tenían en la mira, obvio. ¡Necesito un doble! ¡Ella se parece a mí! ¡Ella es su doble! ¡Madre! Afuera reza el consenso y aquí adentro trato de mantener tanto la anarquía como la seguridad. ¿De dónde vendrá esto de aferrarse a este negocio familiar que en realidad no sale a cuenta? ¿Por qué me aferro tanto a la familia? Lo que propone René Polles es un teatro de la no representación, del discurso. No hay personajes claros, pero sí los personajes entran y salen de distintas situaciones, y lo particular que él escribe sus obras para determinados actores. ¡Quiero un papel protagónico! Dijiste que era un papel protagónico, pero es un papel menor. Bien, bien, menor. Bien, 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 bien. Te tiene que agarrar subiendo acá el de quiero papel protagónico. Me gusta porque genera algo medio irónico, en donde pareciera que se lleva muy bien, pero al correr de estos minutitos que siguen ya hay egos. No, me quisieron matar a mí, yo hago este personaje, no, vos sos mucama, ¿sí? Digo, pero no jodamos. Pero jodamos. ¿Los primeros textos ya también desde ahí? Lo que hicieron, lo hicieron, por eso no digo. No me acuerdo qué hice. Bueno. Tienes que registrar. ¡Bucarest 1842, madre! La familia pone en duda los fundamentos de nuestra sociedad. Es la única subversión posible contra toda forma de cálculo. ¡Madre! ¡No lo soporto! ¡Intentaron asesinarme! No, no grites. No nos preocupamos por gritar aún. Bueno, muy pero bien. Pero de clavarlo. Y no es necesario hablar rápido. Sí, sin pausa. Que es distinto. Y después de un laburo, hace como 9 años que hice con René, él empezó a autorizarme a que yo realice puestas de sus materiales, con una libertad de poder adaptar y generar algo que tiene que ver con el deseo de estos actores en particular. Entonces, por eso, las divisiones de las escenas de nuestro montaje tiene que ver con el deseo de estos actores. A mí me tenían que matar, a mí me tenían en la mira, obvio. ¡Necesito un doble! Más arriba con el necesito un doble. Como de las películas, eso. ¡Maquillaje! Sí, ¿viste? Como sí. Era yo quien tenía que ser asesinada. Era a mí a quien me tenían en la mira, obvio. ¡Necesito un doble! ¡Ah! ¡Ella se parece a mí! ¡Ella es su doble! ¡Madre! Vamos a hacer el comienzo de afuera. Obvio. Y ahora pide más, actriz internacional. Y vos ya girás, pero ella ya te lo está llamando. Esto ya lo tenés. Chiquito, ven. Entrando al almacén, entrando al Colón. Es como, está chiquito. Vos sos Elena Ceausescu y yo soy profesora de equitación. Pero es un papel hermoso. Vos tenés pacto con el poder y yo una profesora de equitación. Es una profesora de equitación. Tenemos que deshacernos de la obra, se viene abajo. Esto pretende ser una equitadora y no pasa ni como jinete de doma de caballo. ¡Oli! ¿Qué gano yo siendo tu madre? No entiendo la pregunta. Estamos muy bien en el proceso de ensayos a nivel actoral y estamos iniciando todo un trabajo técnico. Esta obra requiere mucho trabajo desde la técnica. Entonces, una obra que va a tener 6 cámaras, se edita en vivo, además tiene proyección de material histórico, música, cantan. Es un delirio. Esa era la verdad, viste, esta cosa. Es que no se me ocurrió nada mejor. Y ahí
se monte. ¿Y por qué no presentás vos? Ah, ¿no? Sí, perfecto. ¿Me entendés? Como, sí. No me jodes a mí. Objeción aceptada. ¡Excelencia! ¡Le vamos a aceptar la objeción! Es que a mí tampoco se me ocurrió nada mejor. Presente usted también una objeción. Pequeña Oli, ¿sí? ¿Cuándo nació usted? ¿Cómo voy a saberlo? Para ese entonces era un bebé. Sí, toda la miseria de la humanidad se me viene encima, mírenla. Ahí parada, qué figura tan lamentable. ¡Objeción! Y después tengo que inventar una criaturita para... Ay, a mí me encantaría para el momento de las inyecciones. Sí, claro. Tenemos que inventar ahí una mini ficción de 2 segundos. Después de todo, yo soy Elena Ceaușescu. Alguien que quiera financiar una obra, si esta cosa empieza a trabajar de una vez por todas. ¡Vito! ¿Conocemos algún director que pudiese transformar a mi pequeña Oli en una estrella? En ese caso, atornillalo al escenario. En ningún lugar del mundo hay tanta muerte y asesinato como entre la gente que se conoce bien. Eso habla en contra de la familia. La familia es muerte y asesinato, seguridad y protección. Eso es mejor que el frío de la libertad y la soledad. La muerte y los asesinatos le hacen bien a la familia. ¡Objeción! Objetás, bien, bien. Mira vos. Entonces, ya cuando se va levantando, cada una agarra el martillo. Yo no sé si es una situación un poco burlesque que debería ser. ¿Entendés cómo por ahí jugar con eso, con ese otro estilo de teatro que puede tener? Para Ricini, ay, qué suerte que le encuentro. ¿Entendés cómo? Ay, qué suerte que le encuentro. Sabe que yo tengo algunos problemas económicos. Pero puede ser un color, ¿no? Para jugar ahí. Algo más pintoresco para decir. No tiene nada. No, son dos. Pero entra en otro código. Y cierra. Un proceso muy bueno. Ya casi se sabe en la totalidad de la letra. Y estamos esperando avanzar con todo lo que va a vestir nuestro espectáculo. Y necesita más explicaciones.